TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Como se había dicho, volvió el presidente Abinader a Santiago más de una vez ya este año, en lo que va del año 2023. Posiblemente el presidente Abinader haya estado más en Santiago que en el resto de su mandato. Esto en términos relativos. No era nada nuevo, se esperaba que el presidente venga a despachar desde nuestra ciudad porque aparentemente los funcionarios que tan costosamente paga con nuestros impuestos, con el dinero del Estado, no están despachando como deben despachar. Lo grave es que el señor presidente no los remueve de sus, de sus cargos. Rosa Santos sigue haciendo daño al gobierno, al partido, a la ciudad y al país desde la gobernación. De Santiago. Andrés Burgos sigue acabando con la ciudad de Santiago, acabando con sus calles, acabando con la salud, acabando con todo desde Corazán, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago, y el mismo daño le hace como dirigente político del oficialista PRM. Andrés Cueto, peor no podría ser la tasa de rechazo que se ha ganado. Por la papa caliente que le ha tocado al ser nombrado, lo cual en su momento celebró y me imagino que posiblemente, posiblemente ahora estará echando pestes por el gancho en el cual cayó al ser nombrado en la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, y que después de tantos años con un sistema eléctrico estable en República Dominicana, en el caso de De Norte, en la región, le toca entonces a Andrés Cueto protagonizar una crisis histórica en el sector eléctrico de nuestra región, aparte de lo chamuscado que va a salir de ahí por los groseros y megamillonarios casos de corrupción que se han protagonizado en su gestión, aparte del daño político que ha causado precisamente por la arrogancia con la cual ha maltratado a las bases del partido que precisamente lo han llevado a ese cargo. El caso de Obras Públicas peor no podría ser la gestión del director regional Alexis Sosa, que si bien es cierto, la mayor parte de decisiones no dependen de él, sino del inútil ministro de Obras Públicas del INE Ascensión, pero se le pega todo a este por ser un muchacho demandado y las problemáticas, eh, bueno, pues se le señalan a él que también sale chamuscado por el tollo que ha resultado ser en el gobierno del señor presidente Luis Abinader, la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Esto, para citar solamente algunos casos de lo que más se nota, la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura, prácticamente ya eso es un caso perdido, que no hay nada que hacer hasta 2024 cuando la República Dominicana cambie de gobernante. El presidente, vuelvo a decir... Repito ahora lo que dije al inicio de esta opinión nuestra de hoy. Volvió a Santiago, seguirá viniendo a Santiago y seguirán los problemas mientras él no destituya a todos estos funcionarios que lo han hecho fracasar. Es absolutamente inexplicable cómo el presidente sacrifica políticamente a Santiago con miras a las elecciones de 2024, pasando de ser posiblemente, como he dicho en otras ocasiones, la ciudad, el municipio y la provincia donde posiblemente obtuvo una mayor puntuación a nivel porcentual en las elecciones presidenciales del año 2024 y donde más bajo ha caído a nivel de popularidad del presidente, que ni siquiera llega como figura política de manera personal él a un 30% y mucho menos el PRM que ronda por un pírrico 20% de aceptación de la ciudadanía, precisamente por las traiciones gubernamentales al propio partido y por el desastre administrativo que ha resultado ser la llegada del PRM al poder, por lo menos en esta ciudad de Santiago y el resto del país, no tengo ni que decirles el tollo de corrupción e ineficiencia que ha resultado ser la llegada de Luis Abinader al gobierno. Un tollo peor de lo que se esperaba, el primer desfile de carnaval este pasado fin de semana, ahora en manos de la gobernación. Esperan algo distinto de la gobernación, ni pierdan su tiempo. He recibido informes de que hay unos problemas serios con los grupos de lechones, no sé qué es lo que pasa, si es un asunto económico, una economía que no aparece, pero sobre ese tema tengo que indagar realmente a profundidad para poder tratarlo de una forma verdaderamente veraz y objetiva. Pero otro tollo, y si así, habrán de ser los siguientes desfiles durante los fines de semana que quedan todavía en este carnaval. Del año 2023. Si eso va a seguir en manos de la gobernación, es mejor que lo retiren. El presidente no escucha, siguen los mismos funcionarios. No sabemos si está esperando ahora el momento táctico que hace tiempo se le pasó para destituir de sus cargos a todos estos inútiles. Hemos recibido el reporte sumamente preocupante, sumamente lamentable, que en este día en la escuela primaria está J. Armando Bermúdez. Eso es. En las proximidades del Estadio Cibao de Santiago se derribó un portón, una puerta grande de estas que dan acceso al recinto escolar, la Escuela J. Armando Bermúdez. Se derribó el portón y hasta donde tengo reportes hirió a dos alumnos, no sabemos el estado de los mismos, enviamos nuestra solidaridad a sus familiares, pero ¿qué se puede esperar? Mientras a nivel regional, todavía el señor presidente Luis Abinader, el propio... Eh, inútil, este ministro de Educación Ángel Hernández mantiene a la inútil Marieta Díaz al frente de educación a nivel regional, una persona que tiene todavía eh, incluso parte de las oficinas del propio Ministerio de Educación en manos de PLDistas y no se puede esperar algo distinto que no sea precisamente que desde dentro la estén boicoteando, pero ni siquiera atender el portón de una escuela es capaz Marieta Díaz, pero vuelvo y les digo. De una inútil como María Díaz en educación, que todavía por no sé qué tan altos niveles de eh, compromiso que tenga el presidente Luis Abinader, que también va a dejar que María Díaz se lo lleve de paro en las eh, elecciones, con todo el desprestigio que esta suma al gobierno y al partido PRM, manteniendo sectores tan delicados dentro de educación a nivel de Santiago en manos de peredeístas, bueno, pues no puede esperar un resultado distinto. Pero esto de que hasta se juegue la vida de alumnos en una escuela como la J Armando Bermúdez es algo que en su momento tendrá que ser tratado y de la manera que posiblemente menos lo espere la arrogante esta de Marieta Díaz en educación. No puedo decir algo distinto porque sería mentirles. Estuvimos calculando desde el 10 de noviembre al 10 de febrero, que se cumplirá dentro de cuatro días. En este 2023, estoy hablando de noviembre de 2022. Sabían ustedes que el próximo viernes, lo bien, esta emisión de Mi Opinión en Luna TV sale al aire, es emitida el lunes 6 de febrero. En cuatro días, el censo, el décimo censo de población y vivienda de República Dominicana en manos del fracasado gobierno de Luis Abinader, cumple tres meses. Atención a los demás países. Aquí en República Dominicana cualquier cosa ya se puede esperar de este fallido gobierno. Pero, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán afuera de República Dominicana cuando escuchan a una persona comunicar, decir como si no fuera nada, que va a cumplir un censo presencial? Oiga bien, un censo presencial en República Dominicana por la ineficiencia de Luis Abinader como presidente que no acaba de destituir ni a una sola persona. Ni a una sola persona ha destituido de la Oficina Nacional de Estadísticas y en tres meses no han podido ni siquiera llevar a culminación el décimo censo de población y vivienda en la República Dominicana, que contó con un capital, con un presupuesto de casi cuatro mil millones de pesos. Oiga bien, cuatro mil millones de pesos y todavía no han acabado ni siquiera de pagar a las personas que elaboraron, creyendo que eso va a quedar en la historia de corrupción impune y que en el próximo gobierno no se va a someter a la justicia a todos estos que se han robado el dinero de los dominicanos sin hacer los trabajos que les fueron asignados. ¿Acaso creen po posiblemente que el nombre de Deligna Ascensión y aquí a nivel regional, el nombre de Alexis Sosa no habrá de sonar en el próximo gobierno cuando la justicia comience a investigar? ¿Por qué? Oiga bien, ¿por qué dentro de 10 días... Se cumplirán seis meses, medio año, medio año República Dominicana tienen 300 metros dañados en la avenida Las Carreras. Oiga bien, el Ministerio de Obras Públicas, el ministro de Ligna Ascensión, hasta el presidente ha venido ahí en persona y en seis meses no han podido reparar 300 metros dañados a un altísimo nivel de una avenida que es la más céntrica de Santiago. Así que, señor presidente, si usted habrá de venir próximamente, como lo esperamos, y le daremos la bienvenida a nuestra ciudad Santiago, a repetir lo mismo, a invitar a algunos sectores complacientes de la prensa, dentro de los cuales no estamos nosotros incluidos, si habrá de venir para que le hagan las mismas preguntas, hablar de las mismas tonterías del metro que del teleférico, de lo que nada se sigue viendo, mejor quédese por la capital, señor presidente. Si usted habrá de venir a Santiago. Y no viene con los decretos de cancelaciones de los inútiles que les hemos mencionado en las manos, lo que vemos que es un gasto innecesario, que usted se traslade todo el gasto de logística, de seguridad y todo ello que conlleva su visita a Santiago, sino habrá de aportar soluciones a Santiago, que en vez de quedar igual, cada día está peor, entonces necesariamente, señor presidente, tengo que de decirle que gobierne a Santiago desde la capital que nos sale más barato. Ahí están las inquietudes. Mientras no sean resueltas, van a seguir las inquietudes, porque son las realidades con las cuales usted sigue pisoteando a Santiago, y Santiago no olvida y siempre responde en las urnas, y sabrá usted lo que habrá de esperarle en 2024. A ustedes, amables televidentes, como siempre, les agradezco su sintonía. También les estoy invitando a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV Canal 53. Y Luna TV en vivo, a los cuales les invito a suscribirse y marcar las campanitas de cada uno si así lo desea, para que puedan estar informados de cada emisión o cada publicación. Disponibles también las secciones de comentarios en nuestros canales de YouTube: Luna TV, Canal 53, y Luna TV en vivo. Invitados del mismo modo a buscar nuestro portal informativo, el cual, además de informarles y actualizarles, Emite nuestra programación durante las 24 horas en HD en tiempo cuasi real. La dirección es www.lunatv.do. Como siempre, desde aquí mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.